Ya sabes por qué te lo digo. Vamos a nuestras clases, por favor. Profe, mi tarea, tome, ya terminé. Así deben hacer como la alumna Perica. Muy bonito, ahí está. Este es para el Día de la Madre, ¿no? Esto ya. También. Esto también, muy bien, alumna. Ya está. Vamos a ponerlo por acá. Así me gusta que los alumnos se abran. Un momentito, ¿sí, alumna? Apocalipsis. Profe, yo hice algo para ti. A ver, permítame. Mírale. Te amo a ti. Y ya, pues, alumna. Te amo a ti de parte de IT. ¡Ah! Eso me gusta que mis alumnos sean creativos, espontáneos. Te amo a ti de parte de IT. O sea, ¿cuál? ¿El monstruo de extraterrestre? ¡Sí, güey! ¡Es inteligente, profe! Sí, ¡ella! Sí, sí, ya. Ella se alimenta bien. Sí, ella se alimenta. Con Quaker. Claro que con Quaker. ¿Por qué no toma quinoa? No sé, otra cosa. Cebada, cocoa. Ya con el Quaker me tiene hasta acá. Cállese la boca, ya cállese, cállese. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, ustedes saben que estamos próximos a celebrar el Día de la Madre, que es el día de mañana, y quiero que todos me hagan o me hayan traído un poema alusivo al Día de la Madre. Profe, yo sé cuándo es el Día de la Madre. ¿Cuándo es el Día de la Madre? El tercer domingo de junio. ¡No, idiota! ¿Ah? El Día de la Madre se celebra en agosto, ¿verdad? El 31 de agosto. ¡No, mentira! ¡31 de agosto! ¡Ahí está, eso! ¡No, yo, coquito inteligente! Muy bien, alumno coquito. ¿Cuándo se ¿Cuándo le sobre que él tiene su neurona propia? Sí. ¿Cuándo es el Día de la Madre? 24 de diciembre. ¡Ay, estos alumnos, alumnos! ¡Que te gana el profe, ya! Gracias, alumno. Yo sé cuándo es el Día de la Madre. ¿Cuándo es? Todos los años. ¡Ay! Aprovecho, profe, con la mujer tomate. ¡Qué lindo! Ahora sí. Va a venir el director y va a revisar todas las tareas. A ver, párese, alumno colesterol. Párese, párese. ¿Me va a mandar de vacaciones, profe? Usted tiene miedo pararse. Cada día está más gordo, alumno colesterol. ¡Acá estoy, profesor! La silla le están saliendo varices en la pata. Ya. Venga para acá. Ya estoy recontra contento, profesor, por el Día de la Madre. Ya está. A ver, dígame usted el poema. No sé qué ha preparado, un trabajo para el Día de la Madre. Antes del poema, mire lo que le he dibujado, profesor, porque yo lo quiero mucho. Ya, tiempo. ¿A mí? ¿Para mí? Claro, qué mire bien. Lo que estos yo le he dibujado. Son alumnos querendones. A ver. Ahí está. ¿Qué le he dibujado? ¿Qué es esto? Ahí está, pues lea, porque dice una... Ahí dice Piscis, es el signo zodiacal. O sea, una pecera. ¿Una pecera? Claro. Pero, ¿y por qué los pescados están afuera? Todavía no les he pescado, pere. No sea gracioso. Ya tengo un poema, profesor. Ahí está, no empuje, no empuje. Poemita, yo tengo un poema. Ya está, un para el poema Día de la Madre. Para el Día de la Madre, vamos rápido. Un poema para el Día de la Madre, para todas esas madres que sufren. Para esas madres abnegadas. Para ponerle emoción al poema, voy a hacer de cuenta que tú eres la mamá. Y yo te ya lo necesito. En sentido de figurado, claro. Hipotéticamente. Ya. Claro, ya está, porque yo soy el varón. Claro. Vamos. Mamita querida, mamita dorada, te invito yo al cine, tú pagas la entrada. De una patada te dejo sentada. Ay. ¿Le gustó el poema o le gustó más la patada? Ay, ay, ya, me ha dolido. Jajaja, como no es su foto de ustedes. Eso no estaba marcado. Ay, este zapato está con punta. Pate bonito. Párese, alumno pulmón fuerte, por favor, la tarea para el Día de la Madre. Párese rápido. O sea, mira, ¿sabes qué? Hábleme bonito, que usía que no sé cuánto ya, por favor. O sea, ¿sabes qué? ¿Ah? Mira, o sea, yo le preparo a mi viejo un corazón, ¿ves? Ya está, un corazón. Sí, ya. Porque mi vieja vende anticucho. No, que usted era pituco de la alta alcurnia, de la alta sociedad. O sea, es un chiste que se me ocurrió, pero... Vieja... Está aquí alucinante, alucinante. Ya, vaya, rápido. Vieja, mi hijo tiene un huevo de plata, ¿tiene? ¿Sí? Tiene plata, hasta... ¿Tiene un huevo de plata? Sí. Que se haga ver, porque eso no es normal. Así no es. Ya, el poema. Tengo una canción para mi viejita. Para su viejita, a ver. Y dice así. Para tu suegra no, ¿no?
A ver, va, venga más acá, no sea usted cohibido. Tengo una canción para mi vieja. Vamos, paso. Si quiere, le canto a la tuya también. ¿Qué pasa? Respete, 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 alumno pulmón fuerte. Y dice así la canción. Silencio la canción. Tengo una mamá pituca. Que me quiere mucho. ¡Mamá! ¡Cuñado! ¡Eso es todo! Mamá. Mi mamá, mío de mí. Ya. Porque mi mamá me alimenta bastante con mi cuáquer. Ya, un poquito más. Y es mi mamá me mandó a la tienda a comprar dos Coca-Colas. Yo le dije, madre, ¿qué? Hay una sola. Poquito, poquito. Sí, sí. Ese chiste no pegó. Pero tengo otra. ¿Qué pasa, bubú? Chiquito. Va, a ver. Ahí está. ¿Tienes otra? Un niñito, en su camita lloraba. Lloraba. Y en su llanto decía. ¿Qué decía? Mamá, que lo cuaque. Estoy hablando del tema del día de la madre. Tiene mi corazón, tiene besitos. Mire, besitos rojos. Pero se me acabó la témpera. ¿Ya? ¿Sabe dónde estoy sacando la tinta? ¿De dónde? De su boca rota. ¿Cómo que su boca rota? Ya, silencio. Parece alumna gruñona del hígado inflamado. Sin renegar, venga para acá. Hago un esfuerzo sobrenatural. Hoy día no voy a renegar, profesor. Ya, así, así debe ser. En tu casa tampoco, ¿ya? No. Ven para acá. A ver, ¿qué poema tiene usted preparado para el día de la madre? Yo tengo un poema. Sí, pero ¿de quién es el poema? Poeta chileno, Pablo Neruda. Pablo Neruda. Claro, el poema 20. El poema 20. A ver, recítelo, por favor. Y dice así. Vamos ahí. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8 y 9. 10, 11 y 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ay, 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 Dios. ¿Qué estaré pagando, ¿Le gustó, profesor? Está muy bonito. Tengo otra. ¿Tiene otra? Del mismo actor. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Del 20 al 3000. ¡Toma! Alumno, bote fuerte, párese usted, por favor. Alégreme el día, relájeme. Sea usted, mica, el bálsamo de mis tristezas. ¡Monte! ¿Qué? ¡Monte! Te estoy diciendo anda al baño. Silencio, silencio. ¿Qué le falta más tinta? Ya, ya. Usted sabe preparado. Que estoy triste. ¿Está triste? ¿Por qué? ¿Por qué está triste? Usted sabe que yo tengo tiempos acá en el colegio estudiando. Claro que sí, alumno. No he podido llegar a mi pueblo. Cuando he llegado a mi pueblo, llegó triste el ser que yo quería, que yo amaba. Ya, pero ya, cálmese, el ser que usted... Por ser pero que... no es para tal, yo lo comprendo, he pasado por eso, pero por favor, pero cálmese. Por ser el ser que mi mamá quería tanto ya, tiempo que... Ya sé a quién se refiere, su ser querido, por... no, tú no digas, cálmese, alumno. Usted sabe que yo no quiero estar en la vida que jugamos, buscando. Ya, alumno, ya. No me ponga usted emotivo, por favor. Tengo el corazón pletórico de emoción, ya no, por favor. Lo único que le pido, por favor. Mire, está haciendo llorar a sus amigos. Ya. Ya. Cálmese, alumno, pues en estos momentos hay que comprender. Esto es el momento lo donde lo único que le pido como usted, profesor. ¿Qué ha pasado? Por favor, un minuto de silencio para el ser que he querido. Que un minuto de silencio. ¿Qué ha pasado? Un minuto de silencio para el ser que ha muerto. El ser que más ha querido. ¿Quién ha muerto? Justo para el día de la madre. Ya. ¿Quién ha muerto? Mi gato. No sea gracioso. Dale más, profesor, dale más. ¿Tanto melodrama para tu gato? Era fe, madre, también, pe.